Questa è una pizza napoletana, morbida, ok? Ok? Sotto blanca, non è scura perché non si fa nera. E ora la cosa importante è mangiarla. Con una moneda para bajar en el ascensor. Baratito, el viaje en ascensor. Es como un bondi, pero en ascensor. Ahí está. Ahí funciona. Si hay algo característico de Nápoles, es su pizza justamente. Así que estamos camino a eso, yendo a una pizzería increíble. Estamos en Matozzi, una de las más antiguas pizzerías. Es del año 1833, es más que centenaria y nos va a atender ahora Paolo, el pizzadero de acá, y ya vamos a hacer pizza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramón, ¿todo bien? Paolo, ¿qué haces en Italia? Vine a comer la vera pizza napolitana. Bueno, allora sei venuto nel posto giusto. Bien. Aquí estamos da 300 años de historia. 300? Aquí. Siempre aquí, siempre aquí. La pizza es una cosa buena, se taglia quattro e se mangia con la bocca, così. Prego. Va. Ahora te faccio vedere come si hace una pizza napolitana. Ramón, míralo bien, ¿eh? Míralo bien porque esta es una cosa muy importante. El disco de pasta. Esta se llama técnica schiaffo, porque la pone a la mano y la pone al banco. No es una escuela, es una técnica. Poi se pone tomate, un po' de pelato tomato, un po' di fior di latte, quindi sono tre colori e ci manca il tocco magico, il basilico, il verde. Mi sembra un campo di pallone come Maradona, no? Come il grande Maradona, eh? Ora poniamo l'olio extravergine d'oliva. Sempre, perché la pizza napoletana nasce con l'olio extravergine d'oliva. L'olio di seme è arrivato in Italia nel 1950, portato dagli americani. Quindi la pizza napoletana è tutto questo. Si gira e la parola magica ora si dà al fornaio. Buono. Allora, amor, mira, questa è una pizza napoletana, morbida, ok? Ok? Sotto blanca, non è scura perché non si fa nera. E ora la cosa importante è mangiarla. Vai alla bocca, va. La bocca, vai. A me tre birre di cielo, molto buona. Incredibile. Directo dell'orno, in secondo. ¿Quieres comer más pizza? No puedo comer más pizza. Encima, viste, te dice mancha, mancha, mancha. Oh. Y tenés que comer la pizza. Y encima es increíble, estás caliente, te quemás vivo. Esto tiene un lado oculto que nadie lo ve. Es extremo. Una cosa extrema. Mi panza tiene una mezcla de helado, cerveza, pizza frita. Que encima acá, ahora que vamos, no era una birra, ¿entendés? Cerveza, tomá, ayer me tuve que tomar dos IPA. Acá estamos justo a punto de la rana de hacernos pizzas. Es una pizza que se hace en directo, no pasa por frío, se fermenta a temperatura ambiente, que varía un poco de invierno a verano. Puede estar entre unos 12, 14, cuando hace un poco por ahí más de calor en verano, quizás va unos minutitos a una heladera no muy fría. Y después lo vamos a estar horneando acá en este horno increíble que llega a 450 grados, totalmente a leña, de roble. Y bueno, vamos a arrancar. Miren lo que son estos bollos fermentados. Listos ahora para ir a hacer pizza. Me encantan porque tienen estos puntitos que saben que en parte es el azúcar que ya se está trabajando y en parte también es el 15% de harina integral que usa. Lo interesante es que acá no está usando sémola para separar los bollos ni para estirarlo, pero usa harina, pero poca, lo justo para que no se queme en el horno, que eso suele pasar bastante. Y esta es la espátula clásica que se usa para estirar la masa. Parece de una obra, pero no, es para pizza. Puede ver. Aquí sí. Están todo el aire porque no tenemos una máquina, quella que tiene los brazos. ¿Qué máquina usas, de espiral? No, yo uso los brazos. Antes de poner la pizza es fundamental acomodar el horno, tenerlo listo, limpio y en la temperatura exacta. En este movimiento de mano. Sí, ese, juntos.
vamos a botar el aire hacia el borde, el cornichón. El cornichón. Vamos. Mattarello acá no, no. No, eso no es napolitano, Mattarello, ¿no? Tiene que lotear. Sí, sí. Así donde está más duro y lo vamos a tirar. Claro. Sí. Usamos ¿eso es pomodoro? ¿Qué pomodoro? Pelato San Marzano. Vamos a poner en el centro del latte. No es de búfala. No, se puede. Tenemos, se puede hacer también con la búfala o con la provola. Un poco de parmesano. Parmesano, sí. Siempre. Albahaca fresca. Este es fundamental, la aceitera. Masa, tomate, fior di latte, un poco de parmigiano, albahaca y oliva. Nada más, la salsa estaba en el tomate. ¡Wow! ¡Qué elasticidad que tiene la masa! En los movimientos tenemos que tener la pierna. ¿Cómo lo puede cocinar? No, es más evidente. Pero está muy lindo. Bueno, un poquito de basilico fresco, un poco de albahaca fresca para terminarla. Increíble, mira qué saber. Qué buena pizza, mira. Pizza napolitana en Napoli, valga la redundancia, pero mejor imposible. Gracias. Y ahora tengo que hacer una igual a esta. Y esta es la diferencia de este estilo de pizza, que es una pizza un poquito más blanda. Pero miren qué buen piso que tiene también. Es riquísima. De todo. Y está caliente al mismo tiempo. Mira mis ojos. Qué buena que es. Es increíble. La primera vez que como pizza napolitana en Nápoles. Es raro, pero... La primera vez no sé... Pero esta es la verdadera. La de afuera... Tu primo amor napolitano. Sí, mi primo. Increíble, me encanta. Sí, la pizza a mí me gusta hacer. No sé qué es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pero bueno. Cacatúa, tenés que probarla. Mira, esta, ya la tenés lista. La crema. Probala porque esto no se consigue en ningún otro lugar. Bueno, Maradona, ayúdame a hacer esta pizza. Ahora. Se empieza de aquí. Ah, de acá, de abajo para arriba, claro. Estiro. Sí. Y no sé cuándo la giro. ¿Cuándo gira ahí? Ok. Presión. Presiona. Tira. Tira. Sin miedo. Una buena cuchara. Hay que hacerlo hacia el cornillón, ¿no? Ah, hacia el cornillón, claro. Nunca sentí tanta presión. Te metes. Y vi que le ponías bastante. Sí, como que... Ahí. Esta la rompo, es muy grande, ¿eh? Un 6, va. Ahí. Mirá el ayudante que tengo. Okay. Cuando vas a ponerla, tiene que... Sin romper. Ah, y abrir. Ah, okay. Vai maestro, vai! Ahí está. Uno, adentro. Ahí, dos y va. Sí. Es así, ¿eh? Es así. ¿Y aquí la giro con la mano? ¡No! ¿Qué siente ese movimiento? Ah, para arriba, claro. Ahí. Claro. La pone en el mismo lugar. Tiene que ir en el mismo lugar donde estaba. Bueno, miren, acá está mi pizza. De este lado. Más o menos acá. Sí. Tiene que hacer un entrenamiento de... Unos días más. Dame 5 días más en Nápoles y... 5 días. Sí, ¿no? Este horno tiene más de 80 años y lo usan a diario y hornean en paralelo más o menos unas 3-4 pizzas. Podrían entrar más, pero eso es lo que hacen. Y cada 2 años hay que ir haciéndole un mantenimiento para que esté la calidad óptima siempre. Y el procedimiento para hacer la masa, ponemos el agua. En la máquina, en la amasadora. En la masa, sí. Utilizamos 60 gramos para cada litro sí, de agua. De agua. Porque el sal te ayuda, digamos, a levitar. Claro. Más lento. Más para lento. Para retardar la fermentación. La fermentación, bravo. Después ponemos el fermento. Es más importante que esta operación la hacemos en entre 5 minutos. Ah, en los primeros porque después minutos. De 5 o 6 minutos el sal inhibe la levadura. Exacto. Y la harina luego. Ponemos una pequeña cantidad de harina que tiene una fuerza de casi 280. 280 de W. De W. Mi masa voy a completarla con una junta de una farina de tipo 1. Le da un po' de sabor rústico, le da un po' de valor nutricional. Le da un po' de valor nutricional que la W0 va. Claro, claro, no tiene, ¿no?
Tengo, por ejemplo, en mi laboratorio varios tipos de farina, ¿no? Porque podemos utilizar también otra farina de una W más baja, también una farina que tiene un W de 200-220. Claro. Y también puede utilizar la 12-14 horas. Claro, o sea, a mayor fuerza le das más tiempo exacto. Y a menor fuerza de harina, exacto. Es más instantáneo. Es una farina. Pero igual nunca baja que de 8-12 horas de fermentación mínimo. Pero sí. Después que vas a comer la pizza, te hace beber o te... Es que mucha gente no entiende, sobre todo de donde venimos nosotros, de hacer la pizza, están acostumbrados a hacer la pizza una hora antes. No, además es fundamental. Yo lo digo siempre. Eso, que es importantísimo. Tenemos que dar su nombre a ogni cosa. Claro. Pizza napoletana, y pizza napoletana tiene este procedimiento de elaboración. Claro. Viga son también, también buena pizza, buen producto, pero tiene un tiempo diferente. Claro, eso. Y tenemos que dar su nombre a ogni cosa. Claro. Quindi, sì. Bien la biga, bien la pizza in pala, bien otro, però sì, non sì. È pizza napoletana. No. Lo che veo acá è che usan legna de verdad, es de roble, es leña posta. Necesitamos de tener un tipo de leña que te da calor. Que de calor. Y que te da. Y que de fuego también. Exacto. Para mí, el horno tiene una importancia fundamental. Sí, sí, sí. Para mí, 51 y 49. Ah. Yo diría 50 y 50, no, pero es cierto. 51 y 49, porque mira, podemos hacer una la mejor masa, impasto, la mejor masa. Los mejores productos, sí, más y aquí. Y ahí lo arruina todo. Eso. Es cierto. Mientras sigue haciendo pizza, yo voy a probar los míos. A ver qué tal está. ¿Qué más? Qué bueno esto. Bueno, síganme que vamos a hacer más pizza. Y sale la pizza frita. Pizza frita. Pizza frita. Llegó la pizza frita. Miren lo que es esto. Wow. Miren lo que es. ¿Quién la hizo? ¿Chica Ramón? No. ¿Cuál le hizo Ramón? Ramón. Ahora le hizo cacatúa. Qué caliente que está. Sí. Quiero levantar. Acá, mira esto, mira. Bueno, después de esta pizza frita, una cervecita para bajar y seguimos corriendo. Hay más pizza todavía. Acá en Nápoles, además de ser fanáticos de la pizza, son fanáticos de Maradona. Así que nos vamos a ir al barrio español a ver el mural de él. Tanta ropa que hay colgada, se huele a jabón de lavarropas, en serio, tremendo. Y acá está el mural del Diego, de Diego Maradona. La pasión de los napolitanos es impresionante. Y qué mejor que para contarle el sentimiento de Nápoles por Maradona que lo haga un 100% napolitano como Raimundo acá. Diciamo che Maradona per noi è stato tutto, un padre, un fratello, un amico, tutto, perché è stata la rivalsa per quello che era il sud nei confronti di quello che era il nord, specie in quell'epoca degli anni 90. Questo murales qua è stato uno di quei murales che è stato fatto in quel periodo degli anni 90 durante il momento di Maradona, che oggi diciamo per fortuna è diventato luogo di culto da quando lui se n'è andato
è diventato un po' un ritrovo per ricordarlo e per omaggiarlo, è il minimo che Napoli poteva fare nei suoi confronti. Questo come tanti altri murales che poi esistono a Napoli e in Campania. Este lugar que se eligió para hacer acá el, como el monumento a Maradona fue el lugar donde se juntaron por primera vez todos los napolitanos para festejar. Entonces quedó desde los años 90 este lugar y tenía que ser acá donde se hiciera el mural en homenaje a Diego. Estamos acá en la Galería Humberto Primo en pleno centro de Nápoles y nos venimos a buscar un dron porque Cacatúa no puede volar más y necesitamos esos planos de los paisajes para el blog. Por el teléfono, por un dron, DJI Mini. Ah, me llama tú a mí. Eso, sí. Mini. La DJI Refresh de un año, da comprar, porque es importante. Para ti, Cacatúa. Gracias. Bien, Cacatúa, no vas a necesitar volar más ahora. Mientras nos tomamos este helado espectacular acá de frágola, que es frutilla, fresa, y no puede ser otra cosa que pistacho, acá Cacatúa está abriendo su reemplazo. A partir de ahora ya Cacatúa no lo van a ver más, porque ya tenemos el reemplazo de él. Para estoy abriendo volar un dron con una cuchara de helado, imposible. Uy, mira lo que es esto, boludo. Ahí está. Miren lo que es, o sea, miren, literalmente es la palma de mi mano. Che, no pesa nada, 249 gramos. Ese es el secreto de este dron, que supuestamente no deberíamos tener problemas en volarlo. Vamos a ver el control. Haciendo un unboxing con la Cacatúa. Y acá accesorios, que bueno, cargadores, baterías, viene con 3 baterías. Así que bueno, ahora en un rato nos vamos a hacer un tutorial y nos mandamos a volar, de una. ¿Sí? Este es el lugar al que viene toda la gente del mundo a estudiar para aprender y hacer la verdadera pizza napolitana. Y esta es la escuela, acá donde se practica, tienen diferentes tipos de hornos, con todos los pizzeros acá y los alumnos. Lo interesante de esta escuela, que esta es la principal, la que está acá en Nápoles, donde tendría que estar la vera pizza napolitana, pero hay diferentes partes del mundo, hay en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, Alemania, mismo en Asia, en Japón, en otros lugares. En Argentina todavía no hay, pero en cualquier momento seguro encontremos alguna. Soy de Polonia, Germania, Giappone, Francia, una pizzaiolo prima del Covid, ma durante il Covid, con il Brasile. Lo que es importante de acá es lo que te dan es un certificado, además para si uno quiere ser pizzaiolo, y si uno quiere abrir una pizzería, también una verdadera pizza napolitana, necesitas la aprobación que te den como el sello de vera pizza napolitana. Si no tenés eso, no sos la vera pizza. Bueno, antes de arrancar entonces con la pizza, primero lo que hay que hacer, me está diciendo que tenemos que chequear el horno. El horno es a leña. Ok, a leña. Sí, lo estamos chequeando. ¿Qué temperatura? 450 grados. 450 grados. Ya tenemos el impasto. Ecco. Questo è un impasto lievitato e maturato. Vediamo la maturazione, sì. Il panetto è maturato e lievitato, per cui sarà un impasto digeribile. Non passa per frio, a temperatura ambiente. Bene. Allora, un po' di farina. Un po' di farina, sì. Ok, andiamo a tagliare bene il panetto. Vedi? Super importante eso. Una per me e una per te. Sì, vamos a comparar las pizzas. Ahora vamos a empezar a comenzar a estirar la pizza. Estamos con la pizza al revés. Este es el lado que estaba dando al contenedor abajo y el otro lado que se llama la parte bella, es la parte linda donde va a ir el pomodoro después. Le vamos a dar 4 vueltas y la vamos a ir estirando. Vamos a empezar a apretar del centro y llevar el aire hacia el cornichone que son los bordes, ¿no? Gira. Gira. Ahora sí vamos al lado bello, ¿no? Sí, facciamo questa otra mitad. Ah, la otra mitad, claro. Primero hicimos una mitad y ahora de la otra mitad. Ok, ora lo giriamo da quest'altro lato. Ora volviamo a girarlo. Sì, però da quest'altro lato dobbiamo fare tutti e 4 punti. Ah, claro, claro. È che lo partiamo in 4, intendo. Ok, facciamo la prima metà. La metà. E ci troviamo con la parte bella, la quarta volta. Ok, la volta qua. Bueno,
más o menos, ¿no? Estamos estirando, llevando el aire a los bordes, justamente para formar el cornichón, y le fuimos haciendo partido en cuatro a la pizza, y la fuimos girando de un lado al otro para ir dándole y hacer el aire parejo, ¿no? Que quede igual, sí, todo alrededor. Allora. Hasta acá voy bien, creo. Ahí viene la parte que se me complica. Bueno. Non ti preoccupare, stai alla scuola veloce per dire. Me la gira. Lleva la mano ahí y gira. Gira. Ok. Dice que todos los alumnos se fueron aprendiendo de acá. Pero lograrlo. Ok. Blocca. Mano. Tira. Tira. Y la pizza no se rompe, eh. Ahí okay. Va. Queda siempre ahí un poquito, pero va. Bravo. Vedi? Bueno, un 5, ¿eh? Ah, un 5. Pure 6. Sí. ¿Y pomodoro? Bastante pomodori, ¿eh? Qué rico que es el pomodoro italiano. Voy, due cucharas, ¿no? Dos cucharas, va. Una, dos. Dos. Tiene que estar parejo. Sí. Ahí va. Estamos haciendo la marinara. La marinara que no va con queso, claro, por eso tiene tanto tomate. Orégano seco. Orégano seco. Bien, bastante orégano seco. Ajo. Eso es interesante, cortan el ajo directamente con el cortante. E olio extravirgine, facciamo una spirale. Siempre, a spirale. Y estos son los dispensers clásicos de Italia, o la pizza napolitana para la pizza. Voy a ver si este logro... ¿Viste? El horno, hay un problema en el horno. Y vamos con la pala, a ver qué es el momento. Allora. Ah, va, pum. Un poco de harina. Un po' di farina. Mi gusta che sia così come magia. Forbici. Bene. Uno. Due. Tre. Tre. Bueno, primero era un poco di harina sin la mano. Era come magia, sì, come. Top. Y voy, eh. Oh! Ma oh, bueno, bueno, ahí va. Una pequeña pegosidad, pero bueno. Uno. Ok, metti un po' di. Sì, ahí fue, ¿no? Un pequeño accidente. Ok, perfecto. Bueno, más o menos. Ahí bajé, me parece un 5. Ahí en el medio va. Uno saco al indietro, pero voilà. Hay que ir girándola de a un cuarto. ¿Vas a esta pala tan grande? Nunca usé una pala tan grande, ni un horno tan grande como este. Cacho, cacho. Apenas un toquecito. Apenas tostada, no es tan grave. Ok. Ahí va. Il tamaño è bene, mejor mostrar de questa este lato. Questa l'hai fatta tu e questa l'ho fatta io. Acá está la mia, de este lo está bastante bien. Acá apenas, un poquito, ¿no? Más o menos, bastante bene para jugar, haber jugado con el horno, con la pala, con todo directo. No saben lo rico que huele esta pizza, con tomate y el ajo y el oliva, es impresionante, ¿eh? Miren, ven, se dobla y la punta se coloca para adentro. Y ahí vamos para adentro, a probarla, ¿eh? Está molto buena, muy tu boa. Un poco chica tu pirín, chao. Bueno, acá sigue el curso a Brasil y todo. Nosotros nos tenemos que volver para Parma. Tenemos un lindo viajecito todavía. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado el video. Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com. Nos vemos.